20 de octubre de 1854 nace Arthur Rimbaud, uno de los más grandes poetas franceses. Escribió toda su obra poética entre los 17 y 20 años de edad y abandona para siempre la tarea literaria. Representantes del simbolismo, tendencia dominante en la segunda mitad del siglo XIX, que suele señalarse como el inicio de la lírica contemporánea. La importancia de su obra es equiparable a la de los otros grandes nombres de esta corriente: Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé y Paul Verlaine, poeta este último, con quien mantuvo una atormentada relación. Los padres de Rimbaud se separaron en 1860, y el pequeño Arthur fue educado por su madre, una mujer autoritaria. Destacó pronto en el colegio de Charleville por su precocidad. En septiembre de 1870 se fugó de casa por vez primera y fue detenido por los soldados prusianos en una estación de París. Su profesor, George Isambard, lo salvó de la cárcel, pero al mes siguiente intentó de nuevo la fuga, esta vez dirigiéndose hacia la región del norte. Después de trasladarse a Bélgica, quiso emprender carrera como periodista en la ciudad de Charleroi. Entre las dos fugas había empezado a escribir un libro destinado a Paul de Meny, pariente de su profesor y poeta reconocido en París. Volvió con su familia en marzo, en plena comuna, y publicó la famosa Carta del Vidente. Auténtico credo estético, la Carta del Vidente definía al poeta del futuro como un ladrón de fuego, que busca la alquimia verbal y lo desconocido a través de un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Paul Verlaine, a quien había enviado algunos poemas, le invitó a París. Rimbaud llegó con un poema, El barco ebrio, quizás la mayor expresión de su genio visionario, que impresionó profundamente a su anfitrión. En París se integró enseguida en el círculo literario del Club Sutista y escribió el álbum Sutique. Tras una breve estancia en Charleville, donde compuso algunos poemas sencillos, más o menos místicos, nació una tormentosa relación amorosa con Verlaine, que empezó en el barrio latino de París, en mayo de 1872. Tras abandonar a su esposa Matilde, Verlaine se instaló con Rimbaud en Bruselas y más tarde en Londres, para experimentar lo que, según Rimbaud, debía ser la aventura de la poesía. En contacto con los partidarios exiliados de la comuna, sus vidas se volvieron cada vez más caóticas, a medida que uno y otro cultivaban excentricidades de todo tipo. En julio de 1873, Verlaine huyó a Bruselas. Pretendía enrolarse con los carlistas, o suicidarse. Llamó a Rimbaud, este acudió a su lado y volvieron las disputas. Llevado por su carácter depresivo, y sospechando que iba a ser abandonado pronto, Verlaine disparó a Rimbaud y lo hirió, por lo que fue arrestado y encarcelado. Mientras se recuperaba en sus Ardenas natales, Arthur Rimbaud terminó el libro autobiográfico Una estancia en el infierno, donde relataba su historia y daba cuenta de su rebeldía adolescente. Luego, gracias a su madre, publicó Alquimia del Verbo, pero la obra no fue distribuida. Rimbaud dejó una copia en la prisión para Verlaine, y repartió otros pocos ejemplares entre sus amigos. Regresó a Londres, acompañado por el también poeta Germaine Nouveau, en 1874, y preparó su última obra, Las Iluminaciones, cerca de 50 poemas en prosa que proyectan sucesivos universos y proponen una nueva definición del hombre y del amor. Después de este libro, escrito a los 20 años, Arthur Rimbaud abandonó definitivamente la literatura. La segunda parte de la vida de Rimbaud fue una especie de caos aventurero. Empezó como preceptor en Stuttgart, se alistó y desertó luego en el ejército colonial holandés y viajó en dos ocasiones a Chipre, 1879 y 1880. Después de distintas escalas en el Mar Rojo, se instaló en Adén y más tarde en Harar, Etiopía. Se dedicó al comercio de marfil, café, oro o cualquier producto que consiguiera por el trueque de alguna mercancía europea. También envió informes a la Sociedad Francesa de Geografía. En 1885 volvió a Adén y vendió armas.
atravesó el desierto de Danakil y se tomó un tiempo de descanso en Egipto. Por último regresó a Harar, donde prosperaban sus negocios. En 1891, aquejado de fuertes dolores en la pierna derecha, volvió a Francia, donde le fue amputada. Los poetas malditos, en este caso Baudelaire y Rimbaud, representan una ruptura violenta con la moral, una irreverencia con el progreso, y una repelencia con la decimonónica burguesía. Sus obras son un retrato que afirma y niega la época moderna. Rimbaud fallece el 10 de noviembre de 1891. Yo debería tener un infierno para mi cólera, un infierno para mi orgullo, y el infierno de la caricia. Un concierto de infiernos. Arthur Rimbaud.